Una vez más, un youtuber mexicano está en el centro de la polémica. Y sí, otra vez por un caso relacionado con violencia sexual. Se trata de la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Justop, quien fue denunciada ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de pornografía infantil. Espera, ¿qué? La también productora y actriz de 30 años, con más de 8 millones de suscriptores, está acusada de haber reproducido y almacenado un video que muestra el momento en el que una menor de edad es abusada por 4 hombres, quienes también ya fueron denunciados por el delito de violación equiparada. La víctima, de nombre Ainara, acompañada de la organización feminista Femex Fem y un despacho de abogados, hizo pública su denuncia a través de las redes sociales, en la que señaló a Nicolás B., Carlos R., Julián G. y Axel A. de haber abusado sexualmente de ella. También acusó a Patricio A. de haber difundido el video. Contexto, por favor. Ainara relató que en el año 2018, cuando ella tenía 16 años, acudió a una fiesta en la que se encontraban sus agresores. Contó que después de haber tomado alcohol, los 4 hombres se aprovecharon de su estado de ebriedad y abusaron de ella, mientras que uno más grabó el momento. Más tarde, el video comenzó a circular entre los conocidos de Ainara. De acuerdo con la denuncia, la difusión de este video ocasionó severos daños emocionales para la joven, que a su vez desencadenaron otro tipo de violencia contra ella, como bullying constante y acoso digital. Uno de esos ataques fue grabado y se viralizó en internet, una supuesta pelea en la que se ve a un grupo de jóvenes agrediendo y humillando a Ainara. Esta grabación puso en la mira a la youtuber Justop, pues la retomó para uno de sus videos en su canal de YouTube. En el video titulado Patética Generación, con 16 minutos de duración, Joss Hoffman exhibió el caso de Ainara, pero en lugar de ser empática con la joven, se refirió a ella varias veces con insultos y la revictimizó. Si bien Justop no reprodujo el material en el que se observaba la violación, sí aceptó que había recibido el video y lo había visto. Ainara apareció en televisión contando su caso y hace un año la organización Femex Fem la contactó para ofrecerle acompañamiento jurídico y psicológico. Fue a partir de aquí que se propuso proceder con una denuncia. ¿Y ahora? En entrevista con Animal MX, la presidenta del Femex Fem, Samantha Cerisola, dijo que la denuncia solo ha sido el primer paso. Lo que sigue es darle seguimiento en el Ministerio Público para que se pueda vincular a proceso a las 4 personas acusadas y a la youtuber. Justop, por su parte, se pronunció en su cuenta de Instagram y dijo que desafortunadamente se encontraba involucrada en un asunto ajeno a ella, pero que espera que pronto todo sea aclarado. Mientras tanto, las redes ya han expresado su apoyo a la joven con el hashtag Justicia para Ainara. Da de qué pensar. Es inevitable no relacionar este caso con el reciente escándalo protagonizado por el youtuber Rix, acusado por la también youtuber Natalia Campos de abuso sexual. Al igual que Ainara, Nat decidió llevar su acusación ante la justicia y denunció formalmente a Rix, quien actualmente está en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. Pero lamentablemente, seguimos conociendo más casos que revelan el acoso y la violencia que se vive dentro del mundo de YouTube y sus creadores de contenido. ¿Tú qué opinas de este tema? No olvides dejar tus comentarios.